Buenas, mi nombre es Juan Carlos Núñez. Trabajo como asistente de investigación en el Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Marcano. Y hoy les voy a hablar un poco acerca de la muestra del mes de abril, que se refiere a una mariposa endémica de la República Dominicana llamada Miscelia aracintia. Es también conocida como la mariposa de alas azules de la Española. Mientras que es una larva, es decir, una oruga, se alimenta de plantas de la familia de las euforbiáceas, como la jabilla y la raqueta. Ya cuando es adulta, como el individuo que podemos ver aquí, se alimenta libando el néctar de frutas en descomposición y algunos excrementos de animales. Una característica muy peculiar es que el color de sus alas cambia dependiendo del ángulo donde se pueda ver, cambiando de un marrón a un azul zafiro muy pronunciado. En sus alas superiores y en las alas inferiores podemos ver que tiene un patrón de marrón con blanco. Ella puede alcanzar una envergadura de ala de 34 a 36 milímetros de longitud. Y a pesar de tener una gran distribución a través de toda la isla, incluyendo lugares como la Cordillera Central y Sierra de Bauruco, es escasa. Podemos notarla fácilmente por su patrón de vuelo distintivo y por su brillante color azul. Puedes ver esta muestra del mes y muchísimas otras cosas interesantes visitándonos en horario de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con la boletería cerrando a las 4 de la tarde. Muchas gracias.